Muy buena tarde, saludos, bienvenidos, ointes de Si Radio 107.4 en directo, o como sabéis, ya podéis seguir también emisión tanto en YouTube como en nuestra página de Facebook de Xornal de Lugo e de Si Radio. Nueva edición de Latexos Albivermellos y nuevo invitado, como siempre, os llevamos vos, como sabéis, estamos vos presentando. O, non só xogadores, sino a todos os compoñentes da plantilla deste novo Club Deportivo Lugo que nos está ilusionando, a pesar do tropezo do pasado fin de semana, síguenos ilusionando cada vez máis, seguimos empuxando, seguimos tentando estar entre os mellores nunha campaña que, evidentemente, hai depositadas moitas esperanzas por parte de todos os aficionados. E o que sí nos estamos acostumbrando cada vez máis e pola miña parte, evidentemente, encantados, é ter cada vez máis xogadores vascos e, sobre todo, cada vez máis xogadores formados na canteira do Atleti. Hoxe recibimos a un deles, recibimos a un, curiosamente, dos máis veteranos da plantilla, logo falaremos, ainda que é un rapaz, pero logo falaremos un dos máis veteranos da plantilla. Decía, estamos a falar do central, de Eric Ruiz. Eric, moi boas. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque está jugando nuestro Atleti y estamos aquí dos del Atleti más pendientes casi del móvil que del programa, todo hay que decirlo, ¿no? Nada, hombre, este año va 2-0 tranquilamente, este año podemos hacer lo que sea falta por el Atleti. Bueno, gran temporada la que estamos viviendo, gran temporada que estamos viviendo también de momento en el Club Deportivo Lugo. Bueno, Eric Ruiz, como falábamos, empezó una canteira do Athletic de Bilbao, en Lezama, pasou logo entre outros equipos por Alavés, Baracaldo, Mérida, Real Unión e Unionistas, con lo cual pues ya tienes un bagaje un poco importante, ¿no? Ya tienes ahí una mochila Sí. un poco notable, ¿no? Sí, bueno, ya al final el fútbol es lo que tiene, ¿no? También es bonito en parte este deporte, pues porque bueno, te da la oportunidad de conocer ciudades nuevas y bueno, pues es otra parte que no se ve de fútbol, pero que también, bueno, pues viene bien de conocer distintas partes de España y la verdad que, bueno, ojalá que dure y lo alargue muchos años más. Evidentemente, sí, decíamos que son los más veteranos, pero bueno, es del 85, es decir, tampoco Del eres 95, un sí. abuelo, ¿no? No, del 95, del del 95, 95, no me pongas perdón, años. del 95, tampoco te voy a poner 10 años más. Bueno, recibimos a nuestro codirector, que acaba de llegar, Edgar Marentes, muy boas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estamos? Hola, buenas. Recién llegado. Estuvimos esperando 10 minutos por ti, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿Cómo está, agradezco. cómo está, ¿Qué tal? cómo está el Atleti, examen? ¿Cómo estaba el Atleti? Ostras, pues la verdad que venía Ah, muy escuchando, bonito. venía escuchando Si Radio, además. Muy A ver si bonito. empezabais o no, así Muy bonito, ¿eh? Lo que tenemos. El Madrid, el Barça y el Lugo. No, todavía no. Nada. Se sienta en otra mesa, entonces. Es lo que no, sí. Nada más, como tiene que ser. Bueno, Eric, estábamos hablando un poco de tu trayectoria, estábamos hablando un poco de tus equipos, pero vamos a remontarnos un poquito más. Cuéntanos un poco cómo empezaba tu relación con la Redonda, tu relación con el balón, cómo empezabas. Pues nada, yo empecé muy pronto, desde los 4 o 5 añitos, porque mi padre, pues bueno, jugaba a fútbol y me gustó ir a verle desde bien pequeño, pues a jugar, siempre con un balón, al colegio con un balón, salía de clase con un balón y bueno, siempre me ha gustado mucho el fútbol y hacer todo el deporte en general. Y ya te digo, pues empecé en el colegio, luego poco a poco, bueno, me fichó el Santucho, que es un club también ahí conocido de Bilbao. Y a los 10 años entré en Atleti, estuve 7 años en Lezama y nada, al principio era muy pequeño, tuve crecederas un año y estuve casi todo el año lesionado y bueno, ahí me dijeron que no iban a contar conmigo, me fui al Dannok Bad, un club convenio del Atleti, y estuve los 2 últimos años de juveniles ahí. Hicimos el último año Copa del Rey, que quedamos terceros. Vamos contra el Barça, que aquel Barça fue campeón de Champions juvenil. Y nada, a partir de ahí fui al Alavés, estuve 6 años, un año cedido en el Baracaldo. Y nada, y luego, pues bueno, Mérida, Real Unión, Unionistas y ahora aquí el Lugo. Bueno, es un central puro, dicho así. Visto desde fuera, por ejemplo, todos de niños queremos ser delanteros, o si eres el más malo, como era en mi caso, acabas en la portería, ¿no? Pero central, ¿por qué? ¿O te fuiste reconduciendo? No, Bueno, pues. sorprendas, que el otro día tuvimos a también a un vasco, en este caso uno de vuestros fisios, Iñaki,
que dice, yo he marcado muchos goles en la Sarriana y acabo jugando en lateral. Pues a ver, ¿saben qué portería metía Iñaki? No, no sé. Pues no, yo, pues mira, una curiosidad así de pequeño, cuando pues 8 años, 7 años me dijeron de qué quería jugar, yo me confundí, quería ser delantero, dije que era defensa, pensando que era delantero y pues nada. Al final ya luego con los años pasando ya cada uno, pues el cuerpo que va desarrollando y todo, por características, pues te va yendo para atrás y empecé medio centro central y al final por central, central y bueno. Y ahí me quedaría. Pues tú que más te gusta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Porque eres un central puro, puro, de verdad. Toda tu carrera ha sido ahí, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, al final por cualidades, por, sí, por características, mi perfil de jugador que soy, pues bueno, donde más como estoy mejor me siento, pues es ahí. De central, vamos. Bueno, nos estabas comentando bastantes temporadas en la cantera del Atlético. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es Lezama por dentro? ¿Cómo es un equipo grandísimo como es el Atlético por dentro? Pues es una burbuja, ¿no? Hasta que no sales de Lezama no te das cuenta de, bueno, de lo privilegiado que eres de estar en el equipo de tu vida, desde casi desde pequeño a Samames a verles. Y pues bueno, no te falta de nada, tienes todo lo que necesitas para todas las facilidades para intentar llegar al fútbol profesional. Y bueno, pues etapa bonita porque al final siendo de pequeño tienes torneos que joder, juegas contra el Bayern de Múnich, Ajax, Manchester, no sé. Pues cosas que no puedes jugar igual quizás en otros clubs. Y ya te digo, una experiencia súper buena, que súper bonita también, que tienes amigos, jugadores que están ahora en primera división y pues bueno, que también te alegras por ellos y te quedas con esa espina de, bueno, ellos sí y tú no, pero al final el fútbol, bueno, depende de muchos factores, al final va a llegar ahí arriba y... Y nada, pero bueno, sobre todo una experiencia muy bonita y que, bueno, la llevo para siempre. No, nunca digas nunca, que quizás este año a lo mejor ya lo damos y para el año que viene te tenemos en segunda. Bueno. Y si no, pues cuando sea, pues ya te digo que hay tiempo todavía, así que puede llegar. Y se ha visto en casos y casos y casos, hay más casos de delanteros como el gallego o tal, que al final han llegado de estar ahí abajo, pero bueno, eso siempre puede pasar al final, así que sí. A no rendirse. No, hombre. Sí, aparte del Atlético siempre está en la recámara. Yo recuerdo a Mario Barco, que luego fue al Cádiz y tal, un buen amigo también, y el año de la retirada de Aduriz, y empezaba a sonar otra vez. Y yo decía, ostras, qué complicado es, pero sin embargo, sí, ves que la prensa de Bilbao se sigue acordando, sigue viendo y sigue tal. Pasa que en tu caso, claro, en Lezama pegas una patada y salen 40 centrales. Visto los centrales que salen del Atleti, madre mía, ¿no? Sí, sí, sí. Todos internacionales. Si no es el portero, es el central. Si no es el central, es Nico Williams. Y dices, pues bueno, pues se está viendo que están haciendo bien las cosas, está bien. Entonces, pues bueno, también como Atleti sale que soy, pues un orgullo también, ¿no? Ver que al final van saliendo chavales buenos, con mucho nivel, a nivel internacional. Y pues bueno, eso la verdad que es da gusto verles desde casa. Bueno, ¿y en qué momento en tu cabeza surge la posibilidad de decir ese clic que dice, puedo dedicarme a esto, puedo ser un profesional del fútbol, llega al Atleti, no llega al Atleti, haga mi vida fuera? ¿Cuándo piensas, tengo cualidades para eso? Pues yo creo que fue el primer año senior, ¿no? Después de estar esos 2 años en el Dannok Bad, ahí en juveniles, me fui al Alavés, y nada, ese primer año el Alavés estaba en segunda. Y sí que es verdad que igual fue más el segundo año mío en Alavés, pero el primer año, pues cuando subí a Santander con el primer equipo, joder, ya, bueno, ya era un fútbol de verdad, jugadores míticos, pues me acuerdo de central, estaba Jarosic, que iba a estar en el Chelsea, en el Zaragoza, sí, por ejemplo. Y bueno, pues te dabas cuenta realmente de, joder, ¿y por qué no puedes ser tú uno de ellos de aquí a X años? Y nada, a partir de ahí, luego el siguiente año que vino Bordalás, yo creo que fue el que más me marcó porque hice toda la segunda vuelta con ellos. Entrenaba todos los días, fui convocado una vez contra el Valladolid, pero bueno, no llegué a debutar. Y ahí sí realmente es donde, bueno, ya te ves que tienes nivel, que bueno, pues vas aprendiendo de La Guardia, que era un central buenísimo, Pellegrín, gente ya, bueno, contrastada. Y ya te digo, ahí es cuando realmente dices, joder, pues bueno, no es tomártelo en serio porque al final estás en la cantera y bueno, lo que quieres es llegar arriba al primer equipo. Pero sobre todo, pues bueno, te empiezas a fijar más en cosas más específicas de central, a valorar otras cosas que igual antes no te fijabas, pero dices, joder, pues bueno, ya que tengo aquí la oportunidad, realmente voy a centrarme, voy a hacer caso a los entendidos, a los profesionales y bueno, a intentar dar lo máximo de mí. Y si llega la oportunidad algún día, pues bueno, intentar aprovecharla. Pero el que más me marcó sobre todo fue el año de Bordalás, que bueno, pues se ha demostrado que es un buen entrenador de primerísimo nivel y ese la verdad que me lo llevo. Comentaba tanto Cederio como Cabo, como Zoilo,
nos decían que era un poco curiosa, lo decías un poco antes, lo de la burbuja de estar en un filial, de estar en el filial de un equipo grande, y nos decía, por ejemplo, John Cebes, que yo pasé de estar en el filial de repente a ir a jugar en un equipo de tercera división y dormir en el autobús. Eso es difícil en el principio de... Cuando estás en esa burbuja y sales, no es fácil de asimilar, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso muy complicado, ¿no? Que necesitas ayuda sobre todo de, bueno, de la gente más cercana, en ese caso yo creo pues tus padres, que al final somos pequeños. A mí me pasó algo parecido cuando salí del Atleti, juveniles, que bueno, pues como venía de pasar un año muy malo de lesionado, fui al Lano, que me empecé a traer lesionado y bueno, estoy a punto ahí de dejarlo, porque bueno, pues ves que todo el sacrificio que has tenido antes sigue lesionado y dices, pues bueno, ya como se te quita un poco la ilusión. Pero bueno, ya te digo, al final apoyándome de mis padres, mi hermana, bueno, pues te das cuenta luego de que el fútbol te da muchas cosas, más de lo que te quita, y pues bueno, al final tienes que tomar una decisión, un sacrificio que para mí, bueno, pues estoy contento de lo que he hecho, y ya te digo, al final cada uno elige el camino que quiere tener en su vida. Mira, tiene que ser complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo sois chavales muy jóvenes, sois chavales de 20 años, de 20 y poquitos años, y de repente, sea una lesión, sea un acontecimiento familiar, os puede trastocar una carrera, ¿no? Sí, más que nada también porque al final es como que te exprime mucho, son entrenamientos que casi no te dejan ni fallar, hay entrenadores, sobre todo antes, que eran yo creo más clásicos, más echada a la antigua, que bueno, igual sus formas no eran las adecuadas para niños de 15, 14, 16 años, que bueno, que al final ha habido compañeros míos que eran muy buenos, pero ya te digo, pues entrenadores que no empleaban los mejores métodos, yo creo, pues al final te quitan esa ilusión, esa motivación, y es un proceso difícil que, bueno, pues hay jugadores que se quedan en el camino, hay otros que, bueno, intentamos seguir. Bueno, y tu llegada a Lugo este año, ¿cómo es? ¿Fue fácil? ¿Fue rápida? ¿Tuvieron que andar mucho detrás de ti persiguiéndote? ¿Y cómo decides que tu buena opción, que tu elección es Lugo? Nada, pues yo creo que el principal factor de que está aquí es Rubén, ¿no? Rubén Arce. Justo coincidí con él mi último año al Alavés, coincidimos juntos y nada más acabar la temporada ya me llamó. Y bueno, le dije que era todavía pronto, obviamente, que acabamos de terminar y bueno, ya había hecho buen año y al final pues decidí esperar un poco para ver por dónde van los tiros. Y nada, todas las semanas me llamaba, me insistía mucho. Un poco pesado, Rubén, todo hay que decir. Bueno, pero en el fondo buena persona. Pero se acaba convenciendo. Pero sí, ahora ya que tengo cerca, le digo, joder, cabrón, la que me diste. Pero no, ya te digo, y al final fue fácil, pues más que nada porque veía la seriedad del proyecto. Yo luego, joder, lo he visto muchos años en segunda, que era una plaza exigente, que aunque ha habido reducción de presupuesto, pero es una plaza exigente en el que estás obligado a ganar todos los partidos. Y bueno, yo decidí que era lo mejor para mí, por proyecto, por el día a día que hay en el club, y la verdad que no me arrepiento para nada. Eso nos decía el otro día John, ¿no? Ceverio, que comentaba, porque aquí después del acontecimiento de los últimos años, cierta gente, o casi todos, habíamos pensado que el club que Lugo había perdido un poco de ese tirón que tenía, pero por los que nos cuentas, sigue siendo un equipo apetecible todavía, ¿no? Sí, totalmente. Yo ya te digo, pues sí que es verdad que a veces pues, en pretemporadas, cuando te intentan fichar equipos, pues te venden un poco la moto, tenemos esto, lo otro, y hay muchas veces que, bueno, te das cuenta algo que es mentira. Pero aquí en este caso, bueno, totalmente ha sido verdad. El día a día es buenísimo. Unas instalaciones, vamos, que mejor imposible. Nos cuidan, no nos falta de nada. Y al final, bueno, yo creo que estamos en las mejores condiciones para intentar hacer un buen año, que estamos, yo creo que estamos haciéndolo bien, estamos en ello, intentándolo, porque es muy largo, pero bueno, el día a día es buenísimo, que yo creo que ya con 29 años es lo que más valoras, de las cosas que más valoras, y la verdad que luego, si no es de lo mejor de primera ref, está entre los 5 mejores a nivel de instalaciones y el día a día. Porque en tu caso eres uno de los muy buenos conocedores de la primera ref, ¿no? Sí. Y hace mucho frío ahí fuera, ¿no? Sí, totalmente. Sí que es cierto que, bueno, al final esto también en otros buenos clubs, pero bueno, justo ahora el último venía de Unionistas, que es un club más humilde, que bueno, que tiene 10 años de vida.
Y sí que es verdad que la diferencia es bastante grande, pero bueno, al final, como todo en la vida, cada club pues tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero bueno, la verdad que ya te digo que no me puedo quejar del Lugo. ¿Qué piensas ahora que estás en Lugo y que llevas ya unos mesecitos, que conoces un poco la ciudad, bueno, supongo bastante la ciudad, que conoces ya un poco el ambiente, que nos conoces un poco ya los lucenses? ¿Qué concepto tienes ahora mismo de Lugo como ciudad y de...? Bueno, pues tenía un buen anfitrión, Cacha, ¿no? Que Cacharrón. Escoge los mejores. Cacha por un lado, Rubén por el otro. Que ya me había puesto la oreja un poco roja también. Y nada, pues gente muy amable, muy maja, que para mí es como un pueblo, que tienes todo a mano, gente muy cercana. Que ya te digo, pues bien, está haciendo un tiempo que era lo que... No contaba a nadie. Claro, que no contaba a nadie. Y... No, sí, sí. No te acostumbres, sí. Os digo lo mismo a todos, pero bueno, acabará empeorando. Sí. Pero bueno, bien, ya te digo. Y sí que quería hacer un pequeño inciso que hay que poner en valor, que bueno, nosotros nos comentaron que bueno, perdiste dinero por venir aquí. Además, bueno, ya se dijo públicamente en su día. Y bueno, no sé si era Ceuta o quién era, que bueno, tenías una oferta importante, bastante importante. Y decidiste también venir para Lugo. Agradecerle a Pablo, a Cacha, a Rubén, a todo el mundo que hizo también su labor. Son algo pesados, pero bueno, gracias a ellos también pues te tenemos aquí. Y nada, eso, pues que sí, que Lugo sigue siendo un plato apetecible, por así decirlo, sigue siendo un proyecto interesante. Y al final, los detalles y luego donde se puede ver, pues es en casos como este. Pero es un poco también la prueba de que, sobre todo futbolistas, como el caso de nuestro invitado hoy, de Eric, que llega un momento que también aprecias otras cosas, ¿no? Y que ves otras cosas, que dices, vale, pues en el otro lado igual ganaba 20.000 euros más o 30.000 euros más por temporada. Pero lo que tengo aquí, el calor, la estructura que voy a tener aquí, yo creo que en un momento dado, llegado a tu edad y tu experiencia, también se valoran mucho esas cosas. Sí, totalmente. Obviamente, al final, cuando me llegó la oferta del Ceuta, lo primero que te fijas es, que es buena plaza también, pero es la oferta económica, ¿no? Que es lo que te llama la atención. Pero bueno, quizás con 5 años menos, pues igual dices, pues mira, me da igual, voy al dinero y ya está. Que entonces, pues bueno, luego al final pones sobre la mesa la familia, la novia, el día a día, estar cerca de casa. Al final mis padres le gusta venir a verme, estar cerca también, tengo abuelas mayores, pues bueno. Al final lo pones en la balanza y lo que más pesa me pesó el Lugo, y que era una buena plaza también, que no, vamos, no tiene nada que envidiar al Ceuta. Y ya te digo, al final, bueno, el dinero sí, pero el dinero no lo es todo. Sí. Pero lo que nos estáis fallando los del Atleti es en el tema de las cuadrillas. Porque Ander Zoilo se trae 18 tíos con dos narices y vosotros no sois capaces de entrar a 3. Sí, vienen mis padres, está mi novia. Pero los 20 tíos que se trajo Ander, hay que darle mérito que tiene. Eso la verdad que fue, vamos, fue único. Ya le estamos metiendo caña para que vuelvan a venir. Cuando que quiera, les pagamos. Están invitados, claro que sí. Bueno, es que se lo pasaron con ellos en la grada. Sí, estábamos todos ahí. Se lo pasaron sí, con sí, ellos. Una pasada, sí. Y el campo. Muy buena gente, además, ¿eh? Sí, y el campo, no te digo nada. Cuando vimos allí un letrero, la Real Sociedad, en decíamos, pero este tema es surrealista. Están rodando una película, es un documental de Netflix, va a aparecer Vinicius en cualquier momento. Hasta que empezaron a decir, no, son los amigos de la Madrid. Que sepas que John Cabo se comprometió que iba a traer los suyos. Pero dijo que eran mucho peores que los de Zoil. Serán bienvenidos también, claro que a sí. Ver en qué, a ver en qué acabamos, ¿no? Bueno, llegas a Lugo y te encuentras con un vestuario que hay 3 futbolistas del año pasado y os encontráis 20 tipos nuevos. Eso no es fácil, ¿no? Asimilar eso y empezar de cero, ¿no? Pero no tienes mucho anfitrión. Bueno, tenías a Cacha. Sí. Pero pongo, bueno, tienes mucho anfitrión que te diga, pues mira, el entrenador es bueno, es malo, el presidente es bueno, es malo. Sí, pues es una situación que, bueno, que parece mentira, pero que se repite cada vez más en muchos equipos, ¿no? Entonces, pues nada, sí que es verdad que en las primeras semanas es más, obviamente, la carga de trabajo, pero sobre todo de conocernos, de saber un poco, bueno, virtudes, dónde flaquea uno. Y sí que es verdad que, joder, es una situación que está bien también, porque bueno, al final llegas a un vestuario casi nuevo. Yo conocía a Raúl también, el Baracaldo. Bueno, y partir de cero también es... O sea, me refiero a partir de cero en el sentido de que no hay otros 7-8 futbolistas que ya conocen, que ya saben, que ya los conocen entrenando. Sí, igualdad de condiciones. Aquí partisteis todos con las mismas cartas, ¿no? Sí, y bueno, por lo bueno también yo creo que Roberto y Rubén, una de las cosas buenas que han hecho, que el hacer un equipo joven, que también yo creo que ayuda en estos procesos, de que bueno, al final la gente veterana, pues bueno, tenía más sus costumbres, sus manías, que igual es más difícil de entrar,
que los jóvenes al final, pues bueno, se adaptan más, hacen más caso a los mayores, aunque tenga 29 años, pero bueno. Y entonces eso siempre ayuda a, bueno, a que hacer un grupo, pues bueno, lo que estamos siendo ahora, lo que se está viendo en el campo, que bueno, somos una familia y queremos seguir bueno, pues con más fuerza, haciendo más piña todavía, pero bueno, sí, es una situación nueva que bien, que bueno, son cosas que es muy fácil llevar. O sea, que por lo que estás contando eres de los que das la turra en el vestuario, ¿no? Por encima central... Bueno, sí, entre Bernardo y yo un poco somos ahí la voz cantante, sí, pero sí. Bernardo, yo, Juan, Raúl, bueno, los más veteranillos, los veteranos veteranillos. Sí, porque veterano, al final hablamos de Bernardo, pero tampoco es que digamos, sí. Dios mío, es que es, a ver, que aquí estamos acostumbrados de Pitas, Giovanni y Iriome, que los retiramos aquí, ojalá pues pudieran tirar otro año de aquellas, pero ya te digo, estamos acostumbrados a eso, a tener gente pues experimentada también, que en su día pues hizo un vestuario muy bueno, muy sano, y lo estamos viendo pues bastante reflejado este año y que siga así, porque esto, un club humilde, pues es lo, sí, sí. Sus cimientos deben de ser pues un vestuario sano, un vestuario fuerte, y en eso estamos. Total. Que siga así. Y si totalmente. Y si por encima dominan el euskera la gran mayoría, bueno. Para vosotros y preparar a jugar. Ese año está encantado. Sí. Yo soy el tío más feliz. Yo cuando vino... Ya me ha estado chivando antes, ya me ha estado contando cosas así. Es más bilbaíno que los Williams, sí. Yo cuando me decían, yo miraba del Atlético, y el Atlético decía, tenemos un equipo. ¿No los conoces? A ninguno, pero tenemos un equipo. Vienen desde Zamba. Bueno, os encontráis una gente nueva, evidentemente, un grupo total y absolutamente remodelado, y no empieza bien la temporada. No llegaban los goles, no llegaban las victorias, inicio complicado, pero hay una cosa dentro de ese inicio que aquí destacamos mucho. En ningún momento dio la sensación de que uno solo del futbolista estabais nerviosos. No, porque al final, joder, pues bueno, sabíamos si el día a día el equipo estaba siendo bueno, que éramos todos nuevos y que no es fácil, joder, llegar y las primeras tres jornadas, ganar los tres partidos, o bueno, sabíamos que iba a ser complicado. Entonces sabíamos el nivel que había, que bueno, que el entrenamiento se estaban viendo cosas buenas y que al final cuando trabajas y tienes confianza en ti y en el equipo, pues bueno, los resultados llegan. Entonces sabíamos que, joder, estábamos los primeros jodidos éramos nosotros, porque al final estamos haciendo bien las cosas, y luego llegamos el domingo y pues bueno, por H por B no terminábamos de meter gol, y ya te digo, no tuvimos ninguna duda porque sabíamos que éramos capaces, y al final esa insistencia, el día a día, el corregir cosas, pues bueno, nos ha llevado a donde estamos ahora, que bueno, quitando el otro día que los primeros 20 minutos, pero bueno, estamos haciendo las cosas bien. Pero luego desde el minuto cero, el míster Lolo, admirador también de Bordalás, también es uno de sus referentes, curiosamente, si lo estuvimos hablando con él, lo estuvo comentando, son los dos como referencia. La solidaridad defensiva fue un poco vuestra bandera, ¿no? Un poco partir de atrás para luego ya comenzar a soltarnos medio campo y arriba, y ahí tuvisteis una parte importante, pues gente ya con unos galones que estabais ya atrás. Teniendo en cuenta que no solo es mérito de los cuatro que estáis atrás, sino un poco de todo el equipo, ¿no? Sí, sabíamos bueno, que parte de la temporada o de conseguir unos buenos resultados viene por hacer un buen trabajo defensivo, y bueno, como tú has dicho, no solo de los cuatro, es de todo el equipo, que yo creo que está concienciado que sin balón, bueno, trabajamos todos como animales, y que nos vaciamos cada partido, y bueno, gracias a Dios están saliendo bien las cosas en ese sentido, y que bueno, pues si queremos optar a estar en los puestos de arriba, hay que dar una vuelta de tuerca quizás al aspecto ofensivo, pero bueno, tarde o temprano, como os he dicho antes, estamos trabajando bien, la gente de arriba hay que confiar en ellos porque tienen nivel de sobra, son buenos jugadores todos, y seguro que se va a equilibrar lo defensivo y con lo ofensivo, y bueno, a la larga se verá. Sí, porque es normal, quiero decir, ¿no? Que al principio pues se trabajara mucho más en el aspecto defensivo, cuando faltaba gente arriba, cuando... Bueno, en esta categoría, como en todas, tienes mucho ganado cuando tienes la portería a cero, y al final pues no llevas lo mismo trabajado para atrás que para adelante. Los chavales también llegaron un poco más tarde, entonces al final pues todo esto va sumando, y yo creo que eso, aún se sigue trabajando para mejorar el aspecto ofensivo, pero tampoco tengo dudas de que vaya a ser mucho mejor en lo que viene, porque es eso, los de arriba pues se les ve bien y se les ve enchufados también, y nada, pues hay que acabar de eso, de que cojan esas dinámicas de posicionamiento un poco y de esas cosas de arriba, pero bueno, yo creo que al final pues acabará saliendo. Sí, porque más que nada, joder, por ejemplo, el gol de la Andorra, del Esme, que al final
la que falla el otro día, que sí. Bueno, pues por ejemplo, esos dos goles que, bueno, lo normal es que se metan, que por H por B no se meten, pero bueno, pues al final son, eso te voy a decir, pues al final 4 puntos que te hacen estar todavía más arriba, que bueno, pues ya sería, se vería con otra cara, sí, también, eso es, entonces pues bueno, al final están siendo pequeños detalles que bueno, pues ha habido veces que nos han caído de nuestro lado y otras veces que no, entonces, vale, siendo realistas, estáis en la zona noble y tendríais que tener a estas alturas, siendo realistas, 4 puntos más. O sea, el del Andorra, porque es un gol como una catedral, porque está habilitado, pero vamos, por 1.5 metros. Y el día del Nasti, que tenéis la mala suerte que por 0.5 centímetros el balón no entra, algún balón que os tienen quitado bajo palos, y que también los mínimos errores que estáis teniendo en defensa sí se están penalizando, ¿no? Como ejemplo, el otro día no os llegan tanto, sin embargo, dos veces que os llegan dos despistes defensivos, pum, pum, os marcan dos goles. Y claro, eso es un primera red, es cerrar el partido. Que es, por otro lado, es lo que hacéis vosotros. Marca John en Sestao, 0-1, para casa. Que es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Sí, sí, al final, bueno, ya sabéis, es una categoría muy, muy complicada, muy igualada, que se decide por pequeños detalles. Entonces, pues, bueno, somos un equipo que no podemos permitir lo del otro día de tener ahí esos dos despistes. Porque sabiendo que lo que nos cuesta hacer gol, pues bueno, no podemos regalar tanto. Entonces, pues bueno, el equipo está concienciado, ya hemos corregido el otro día y bueno, tenemos ganas ya de que llegue el Real Unión, pues para darle los 3 puntos a nuestra gente que se lo merece más que nadie. Bueno, estamos hablando de equipo solidario, estamos hablando de solidaridad defensiva y estamos hablando también un poco de lo que es el vestuario, pero me gustaría incidir en el tema del vestuario. Está siendo la clave de este Club Deportivo Lugo, ¿no? Sí, porque al final... Y cuando digo vestuario, perdón que te interrumpa, cuando digo vestuario me refiero a jugadores, me refiero a cuerpo técnico, me refiero al delegado, me refiero a Corral, me refiero a Rubén Arce, me refiero a Roberto, me refiero a Iñaki, al fisio, me refiero a todos, ¿no? A todos los que estáis en el día. El equipo, en general, sí, el equipo. Sí. Que tenía que correr un poco más el médico, pues, Roberto siempre le eso sí, es lo único que nos falta, pero del resto todavía. Entonces es a lo que me refiero, que no es solo lo que es el equipo, es directiva, está funcionando todo bien engranado, ¿no? Sí, lo más importante, yo creo que al final hay un ambiente sano, ¿no? Que no hay ningún ego que quiera estar por encima del resto, que todos sabemos que tenemos que remar en la misma dirección, pues porque al final hay presupuestos más altos y que igual destacan más las individualidades. Entonces, pues nosotros tenemos que destacar en lo colectivo, ¿no? Los 22, 24, con los canteranos, tenemos que ser, pues bueno, pues ya te digo, cada partido salir a ganar, porque podemos y tenemos que hacerlo. Y al final, a partir de ahí, se está viendo que cada jugador que entra al campo está demostrando que tiene nivel. Entonces, pues bueno. Sí, el nivel no cae, sí. Sí, esa competitividad es lo que nos tiene que llevar a estar arriba este año. Y el año pasado, quiero decir, lo vimos que con un equipo que, bueno, no sé si te acuerdas el equipazo, sí, que teníamos el año pasado. Y el año pasado, con el equipo que se tenía, todo el mundo pensaba que tal, que cual, y al final, pues acabamos como acabamos. Sí. Y al final en esta categoría pues tampoco vale de nada, sí que unas pinceladas arriba de calidad y tal son buenas, pero quiero decir, al final aquí no te vale tampoco de nada en campos pequeños donde hay una presión que te están, sí, sí, nada más nada que encima que controlas, ya lo tienes encima, eso aquí en esta categoría tampoco vale, y se vio el año pasado y este año pues hemos acertado que, aunque quiero decir, es un grupo mucho más fuerte, mucho más unido, no hay esas individualidades, no hay a lo mejor ese orgullo de algunos futbolistas de venir de otra categoría o de que se tienen un poquito más huido, y eso todo pues se acaba notando, y el vestuario es lo que es porque hay gente buena dentro de él. No, sí, comentábamos el otro día, poníamos como ejemplo, ¿no? Lo contaba Roberto aquí además en estos micrófonos, poníamos como ejemplo el caso de la Cobra, ¿no? Es el último en llegar prácticamente, se adapta desde el primer momento, no tiene nada que ver con todos el resto de jugadores que venían, es decir, viene de otro país, viene de otra mentalidad, y lo mismo Fernando, lo mismo Lesme, y un tío como la Cobra pues acaba de tener un hijo y no pide permiso al club, no se va a su país, no se pierde una semana de entrenamientos y el tío ahí sigue, y sin conocer a su hijo, ¿no? Eso es un detalle, pero es un detalle que tú, que viviste muchos vestuarios, no creo que vivieras muchas veces, ¿no? No, la verdad que también, bueno, al final viene de otra cultura, de tan lejos, que pues te choca que sea un tío tan responsable, tan profesional, tan trabajador, que hace caso, sí, es una cosa a destacar, y que al final que es positivo para todos, ¿no? También es verdad que, bueno, igual yo, por ejemplo, estoy más encima de él, o más, bueno, intentando que esté cómodo aquí, pues porque, joder, no es fácil su situación. Sí, está solo y, claro, al final no puede ser fácil. Sí. Pero bueno, eso entre todos, que es un grupo muy, la verdad que muy sano, muy bueno, pues
pues que no se desencarrile nadie y... No, pero al final, ya te digo, aparte de ser una persona, luego un profesional, entonces ahí ya tenemos mucho ganado y en ese aspecto la verdad que él ha venido a sumar. Entonces, pues bueno, ojalá que mete, ya le metemos caña, que meta algún gol que no sea de penalti, pero bueno, ya llegará. Ya nos chivaron también que los partidillos intenta siempre jugar en su equipo, ¿no? Sí, la verdad que... La cobra es... Sí, pero bueno, sabe que al final somos compañeros y de momento no... Entonces se está subiendo un poco la temperatura, ¿eh? Suelta el pie, sí. No, no suelta el pie, quiero decir, sí. Bueno, yo recuerdo el primer entrenamiento, cuando golpeó por primera vez el balón, los pocos que estábamos viendo el entrenamiento dijimos, ostras, pero este tío, ¿de qué planeta sale, no? Porque ya casi revienta el balón el primero que toca. Sí, y que sí, el partido, el balón que le cae a un lateral... Sí. No, ya decimos, a veces que tira penaltis en el entrenamiento, le digo, cabrón, algún día vas a acabar con una rotura de 5 centímetros en el cuadro, y dices, guarda algo para mañana, cabrón, no sé, tan fuerte siempre, tranquilo. Sí, no se guarda nada. Bueno, centramos en hablemos de la afición. ¿Cómo estás viendo la afición? ¿Cómo te está tratando la afición de Lugo? Pues la verdad que muy bien. Sí que verdad que cuando yo vine aquí con Unionistas el año pasado, sí que verdad que el cambio que notas este año ha sido para bastante bien, para bastante mejor. Da gusto jugar cada dos fines de semana en el Anxo Carro, pues porque bueno, tanta igualdad, el que nos apoyen tanto, en que nos animen en los peores momentos de los partidos, yo creo que nosotros, yo personalmente desde dentro lo notamos, y es de agradecer que sigan así. Yo creo que ellos también están viendo que al final nos vaciamos, podemos hacer mejor o peor las cosas, pero bueno, el equipo se deja todo, intentamos ganar siempre y bueno, la verdad que ojalá que sigan así todo el año, que yo creo que lo van a hacer, pero bien, solo palabras de agradecimiento y que bueno, que ojalá que el domingo que también que venga mucha gente. Y nada, a seguir todos juntos, que yo creo que la misma dirección, pues se consiguen los resultados. Bueno, es muy curioso, de muy por debajo de 2.000 a 3.200, el día del Carballiño, o sea, eso lo notáis, al margen de que estéis muy abstraídos de lo que pasa en las gradas, pero eso cuando sales y miras alrededor y ves, notas el cambio, ¿no? Sí, ya te digo, al final, joder, es como jugar con uno más, y sobre todo en los malos momentos, el notar que siguen animándote, que te animan, que te empujan, pues joder, es de agradecer y te da ese plus de que igual estás mal, pero bueno, notas ese aliento desde la grada que dices, joder, pues por ti y por ellos, que al final queremos todos el mismo resultado, y la verdad que es que eso para mí no está pagado y ojalá que sigan así. ¿Hay un antes y un después del partido con el Celta B? ¿Fue eso un poco vuestro punto de inflexión? ¿Podemos ponerlo ahí? O... Sí. Aunque, bueno, el de Snastic también es otro partido, no se terminó ganando, pero se mereció ganar, se hizo un partido muy completo, pero quizás ese penalti, minuto 95, separado aunque haces unos 30 segundos antes. Sí, yo creo que era lo que necesitaba el equipo, ¿no? También para soltarse un poco, para alimentar esa confianza en el equipo, en creer. Y sí que es verdad que contra el Nastic y el Andorra yo creo que merecimos ganar los dos partidos contra dos equipazos. Y pues bueno, ahí nos dimos cuenta de que podíamos competir de tú a tú con cualquier equipo. Y sí que es verdad que ese punto de inflexión, pues bueno, fue contra el Celta y nos vino bien a todos. Para soltarnos, para liberarnos, para creer todavía más en los compañeros, en el equipo. Y a partir de ahí, bueno, se ha visto un buen equipo. Y joder, hemos estado dos meses sin perder, que en esta categoría no es fácil. Oye, cuéntanos un poco cómo fueron las sensaciones del penalti, porque visto desde arriba, primero el árbitro no lo pita, es que además fue curioso, ¿no? Primero el árbitro no lo pita, eso creo que todos estaban diciendo, joder, la que se acaba de comer. De repente se lo debe chivar el cuarto, alguien se lo chiva, vemos que lo pita, o el asistente, vemos que lo pita, nos quedamos todos, ¿tú qué pensaste en ese momento? Joder, pues... ya libré, me pillaron. Porque eso... Sí, no, yo de repente, pues cuando la saco, veo que está dudando y joder, pues bueno, vamos a intentar seguir la película. Y de repente, bueno, me vino Yayo y dice, guau, pégate contra el suelo, hace sangre en la nariz, que está dudando, que me vienen más compañeros, sigue. Y yo, pues bueno, ya de repente, no me acuerdo quién fue, me dijo, nada, levántate, que se ha chivado que el dinero y el cuarto se han chivado y nada. Pero bueno, fue un momento ahí de reacción que, pues mira, dije, pues mira, ojalá que Marcos la pare, y la paró, y bueno, pues lo volvería a hacer, vamos, si este fin de toca otra vez, pues igual, con tal de ganar, que encima lo necesitábamos más que nunca, y ya te digo, fue, pues bueno, una reacción que... Y salió bien. Sí. Salió bien, sí. Joder, te faltó decirle después a Corral que diga, oye, que no miren lo que le estoy haciendo en el banquillo, que me van a expulsar, ¿no? Sí, no, porque justo acabando el partido le digo al árbitro, oye, ¿quién ha visto la mano? Porque, joder, tú no... Y me dijo, no, me lo dijo en línea y el cuarto árbitro. Y le dije, bueno, Lina, enhorabuena. Y dije, bueno, vale, está bien, obviamente... También habías visto coma cabrón, ¿no?
Sí, pero bueno, al final, joder, yo estaba, pues lo que es el fútbol, ¿no? Yo intenté, bueno, engañar, ¿no? Pero bueno, pues, joder, ese, a veces que te pitan a favor, a veces en contra, pues bueno, intenté seguir un poco ahí el rollo y bueno, ya te digo, la enhorabuena porque acertó y bueno, que también hay que agarrar. Bueno, cuando hacen bien las cosas también hay que decírselo. Está muy bien esa chichilla, quiero decir, ese ambientillo también que se crea, ese, no engañar, joder, pero quiero decir, y aparte, lo que se ve. Sí. O sí, pero bueno, quiero decir, lo que se ve, esa unión que se ve con vosotros, que yo que sé, que pasa algo y que vais ahí todos juntos, esa rabia que sacáis cuando os intentan pinchar un poquitín, eso nos llena de orgullo a la afición, quiero decir, y que se vea eso me mato por ti, que lo te tengo aquí al lado, y eso la verdad que nos llena de orgullo y estamos muy contentos de verlo del grupo de la bestia que se está creando, así que a seguir así, porque y si vuelves a tener otra de esas, pues sácala. Porque tenemos ahí a Marcos. Al final, ya te digo, sí. Si pones una balanza, salió de maravilla. Sí, de salió sí, de maravilla. Sí, totalmente. Sí. Además, otra cosa, ¿no? Hablábamos de la plantilla, la profundidad de los cambios. En ese partido tienes la mala suerte de que te expulsan, faltas tres partidos, pero sale Nathan y el equipo mantiene la solidez defensiva. Es lo que hablábamos un poco, es defender en bloque, ¿no? No importan tanto los nombres y si el colectivo, ¿no? Sí, sí. Al final, como os he dicho antes, lo bueno del equipo, que al final entre quien entre en el equipo se está viendo que no baja nivel, ¿no? Sino que se mantiene y bueno, eso es bueno. Habla bien de los jugadores, del trabajo que se ha hecho en la dirección deportiva y bueno, pues que eso quiere decir que al final que no hay que dormirse nadie, ¿no? Que hay que estar siempre en el mejor de tu nivel porque tienes otro detrás que lo hace igual que tú. Y bueno, eso al final nos hace rendir mejor a todos y bueno, es algo positivo. Es una competencia sana, sí, claro, por supuesto. Totalmente. Sí. Ahora que no nos escucha, ¿no? Te está Roberto nervioso, está intentando fichar. Ay, un hombre, lo ves soltando los tentáculos por el Zama, por Zubieta. Bueno, che, cuéntanos algo. Cuando acabe ese programa te cuenta algo. No, pero sí, seguro que está mirando. Seguro que está mirando a un jugador que otro. Conociendo a Roberto, sí, está mirando 3.000 a la vez. Nos lo comentó, quiero decir, cuando además en directo. Sí, que llegaba diciembre y que por suerte que este año nos habían quemado todas las naves como se hicieron otros años y que pues tenemos ahí un colchoncito para mirar en enero. Entonces eso pues ya se comentó y sí, yo, a ver, no le veo tampoco carencias al equipo. Si se trabaja más el aspecto ofensivo y se puede llegar más arriba y se concretan bien las ocasiones que se tienen, joder, porque se tienen, que ves que las ocasiones se crean. Si las acabamos metiendo, a lo mejor arriba tampoco estamos tan cojos. A lo mejor sí que viene un poco bien, no sé, un poquito de refuerzo arriba, pero bueno, yo tampoco lo veo como exagerado, como otros años pues que querías jugar con dos y o no podías. Este año pues puedes jugar de bastantes maneras arriba y al final tienes sí. bastantes posibilidades, tampoco lo veo tan mal, pero bueno, si se puede reforzar el equipo y viene y nos mete 10 goles, pues no, eso vamos, esto te lo firmará, bienvenido sea, vamos, ahora mismo te lo firma aquí. Además, el director deportivo tiene que justificar que hace algo, tiene que llegar enero y tiene ya que... decimos siempre que viene ahí al CEA o a Paul, que está con el Muy, digo, ¿qué? ¿Vas a fichar a Mbappé o algo? ¿Qué? Tanto con el Muy, cabrón. Estás hablando con tu familia. Falso, que es un jeta, hombre. Bueno, yo creo, como tú, que conoce bastante bien la primera red, conoce bastante bien la categoría. ¿Cómo la ves este año? ¿Cambió algo respecto a otros años? ¿Es la misma categoría perra de todos los años? ¿O? Pues yo la veo más igualada que nunca, ¿no? Quizás un poco la culto, pero bueno, no tanta diferencia igual como otros años que veías al Depor, porque sí, verdad que tenía plantillaza, pero bueno, la culto al final son jugadores buenos, pero son jugadores buenos de primera red. Entonces, pues bueno, la veo como muy igualada y yo sinceramente veo un año bueno para meternos arriba, ¿no? Sí que verdad que joder, que es largo, no es fácil y que es una carrera larga. Entonces, pues bueno, yo... quitando, ya te digo, la cultu, los demás estamos muy parejos y hay que seguir siendo fuertes en casa y fuera, pues intentar rascar, bueno, siempre ganar y si no empatar, pero bueno, es un buen año para que junto con la afición, pues bueno, tanto en casa como fuera, hagamos las cosas bien, intentar meter
el morro arriba. Tiene un poco pinta de que igual vais a estar como 12, 13 equipos incluso peleando por esas 6 plazas, ¿no? Da esa impresión, sí, ¿no? Sí. Igual nos equivocamos y rompe la clasificación por el medio de mitad de liga, muy apretado, pero da la impresión de que va a estar todo muy apretado, ¿no? De que, por ejemplo, en vuestro caso, que enrachéis otra vez 8 partidos, ya sé que es complicadísimo, pero enganchéis otra vez 8 partidos sin perder y de repente te ves arriba y me las den todas, ¿no? Pero da esa impresión que está todo muy, muy, muy compactado, ¿no? Sí, porque sí, verdad que otros años igual llegabas a Navidad y estaba más definido. Igual los 8 primeros ya estaban, hombre, no con una distancia grande, pero sí es verdad que veías que, bueno, que estaban en una línea ascendente y que incluso los de abajo también había 2-3 equipos que casi llegabas a enero y decías, bueno, qué bueno que estos 3 ya están ahí abajo y estás más tranquilo, pero bueno, ya habías 3 equipos que estaban más para el descenso, vamos. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora estos 4 partidos que nos quedan antes de Navidades, yo creo que tenemos que darle, bueno, mucha importancia, porque no es lo mismo irte décimo a 2 puntos como ahora que igual el 13 a 7 puntos, o incluso estar quinto, cuarto, sexto. Entonces, pues bueno, hay que darle ahora, vamos, máxima importancia a estos 4 partidos, porque pueden marcar sobre todo la segunda vuelta, incluso para el tema de fichajes, pues bueno, que alguien que le llame el Lugo, que vea, pues bueno, sí que aspira realmente a cosas, claro, positivas. Sí, 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 claro. Sí, sí. Entonces, pues bueno, ya te digo, desde este fin de cuentas, reunión a intentar ganar, que es nuestro deber y tenemos que hacerlo, porque bueno, ya hemos estado en 3 partidos sin ganar y hay que hacerlo con nuestra gente. También es cierto, Eric, que empezáis un equipo, como decíamos, muy nuevo, y los 5 primeros partidos del calendario fueron terribles, es decir, os enfrentasteis con todos los miuras de la competición, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eso también nos sirvió, ya te digo, quitando el primer partido contra la Cultu, que fueron 2 despistes también los goles, los demás partidos se compitieron a todos de tú a tú, con bastantes posibilidades de ganar bastantes partidos, y bueno, también fue como, bueno, para darnos cuenta que realmente, joder, que tenemos un buen equipo, un equipazo, si realmente no lo creemos, y yo creo que nos vino bien. Nos faltó ese pelín de suerte para haber ganado antes un partido que lo hubiésemos visto, pues bueno, con otro, desde otra perspectiva antes, pero ya te digo, yo creo que nos vino bien para darnos cuenta realmente de nuestro nivel y que estando bien nosotros como equipo, que podemos ganar a cualquier equipo. Todos señalamos a la Cultu, evidentemente, por la plantilla que tiene, pero sin embargo el otro día, con el Atleti, les dan un repaso total y absoluto, ¿no? Un resultado que nadie esperaba, ¿no? Es que al final, la primera ref es esto, parecía Lourense hace 3 semanas que también que iba a estar en enero descendido, ganó 2 partidos seguidos, y luego Atleti le ganamos aquí, parecía que también que se iba, que no, colgaba un poco, sí. Se quedaba ahí abajo, y es lo bueno y lo malo que tiene esto, que estable, ganó también a la Cultu. A la Cultu, es que quiero decir, es que al final está, claro, a eso me refiero, estamos ante una Cultu, sí, poderosa, sí, sí, todos, sí, coincidimos, sí. O sea, no es una opinión tuya ahora, sino es un problema que todos coincidimos, sí. Y sin embargo le están mojando la oreja equipos que, en teoría, todos los partidos aquí son horribles, y, pero quiero decir, dentro de eso, dentro de que a nosotros nos toque el Reunión y sea un partido que va a ser complicado, que no lo vamos a ganar con la chorra, ni, quiero decir, al final, dentro de eso, yo creo que aquí se está gestando que los rivales, cuando vienen a jugar contra el Lugo o cuando nosotros vamos a jugar a Salamanca o a donde vayamos, estamos gestando un coño, viene el Lugo, ¿sabes? Sí, sí, piensen que tienen que sachar ellos, coño, viene una roca, ¿sabes? Totalmente. O sea, vamos a tener que igualar a estos chavales en intensidad, los vamos a tener que igualar en duelos, los vamos Totalmente. A tener que igualar en muchas cosas si nos queremos llevar un punto. O el partido ya es bastante complicado porque somos, la verdad, que somos muy buenos defendiendo. Entonces eso yo creo que se está gestando y que los está viendo en la categoría. Y que incluso en un futuro, que estamos hablando de mucho futuro, pero coño, si toca un playoff, luego va a ser un callo muy duro para el que venga. Sí, totalmente, y eso pues habla bien tanto de vosotros la afición como los jugadores, de que, como tú has dicho, cada vez que viene el Ancho Carro, sí. Pues sí, vienen con, bueno, igual hacen algún cambio más defensivo cada uno en los 11 que vienen, sí, pues sí. Para priorizar, bueno, pues sí, intentar rascar, sí, algo. Sí, eso es, sí. Entonces pues bueno, ahora viene de nosotros, pero al final lo que la categoría que nos exige es estar cada partido 100%, porque cualquiera te puede ganar, entonces sí. Ahí no podemos meter la pata. Lo que pasa es que está hablando de proyecto con 29 años, si no es este año ya, el año que viene ya se le pasa la rueda, hay que extender este año. Los centrales tenéis mucha vida y, hombre, no hay problema. Tú me quieres jubilar pronto, joder. No, pero es lo que te digo, joder, siendo central o los porteros, o joder, no es un delantero o un jugador de banda que tenga que estar corriendo, tampoco tenéis una exigencia bestial, quiero decir, en... Sí, 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 sí. Te cuidas, tienes un mogollón de carrera por delante, joder, no te quedan dos, sí, años. Sí, ¿no viste? Mira a Pepe, que aguantó hasta los 41 en el Oporto jugando el Champions. Claro, claro, pues, sí.
hay muchísimos ejemplos. Bueno, Pepe es un superdotado, eso sí. Pero sí, sí, Pepe es un superdotado. Es un superleñero también. También. Pero hay un mogollón de ejemplos. Sí. Al final, si te cuidas y si sigues trabajando bien, las facultades no van a caer. Por lo menos de momento, joder. Bueno, hablábamos de estar arriba, de competir por estar ahí. ¿Os marcáis metas realmente? En el vestuario hay una meta, o sois muy cholistas, muy día a día y... Hombre, a ver, hay de todo. Sí que es verdad que yo desde mi experiencia lo que tenemos que hacer es ir el día a día, ¿no? El partido a partido, pues porque si nos marcamos ya desde ya el objetivo de playoff, al final yo creo que está comprobado que a la larga es malo, porque te creas unas expectativas que son buenas, pero que son engañosas a la vez. Y yo creo que el partido a partido es lo que nos ha llevado a esta dinámica buena, y que a la larga en primera ref es lo bueno, y como equipo, y porque al final es lo mejor para todos, yo creo. Tanto para la afición como para los jugadores, ¿eh? Bueno, y uno de los temas que se hablaba mucho en las últimas semanas son los horarios, ¿no? Viernes a las 8:30, este domingo a las 3:30 de la tarde, con las primeras ref, ¿no? No podían llegar a un acuerdo y decir... ¿Los futbolistas realmente lo notáis? Porque al margen de lo que es la dieta, de desayunar más fuerte o... comer antes, ese tipo de cosas, ¿lo notáis realmente o...? Sí, hombre, obviamente que lo notamos, más que nada porque, joder, al final las 3:30 yo creo que es un horario al que lo has visto en primera división, pues porque al final, lo ves desde casa tranquilamente, lo ves desde casa tranquilamente, vas a verlos, pero bueno, no es lo mismo que jugar. Y yo creo que, joder, al final, también hasta para los que venís a vernos, yo creo que no es un buen horario. Pero ahí como, bueno, ahí manda la federación, tema con los clubs... Claro, si me dices, lo ven en China o lo ven en tal, es por horarios, es por tal, pero es que al final es tontería. Quiero decir, sí. Si vosotros estáis haciendo un trabajo también semanal, cualquiera, que entrenáis de mañana, acabáis sobre las 2, o coméis a las 2:30, al final ese día en la semana pues te va a trastocar un poco, tienes que comer a la 1, sí, a lo mejor tienes que levantarte ya antes para meterte el desayuno y la fruta y tal, y al final pues sí, tienes que moldearte a comer un poco antes, si no te sienta lo bien que te tiene que sentar la comida, pues vas más pesado. Sí. Quiero decir, es que tiene su parte también complicada, ¿no? Como después del partido, voy con hambre, voy más vacío. Sí. El nutricionista también ahí es algo, yo creo que es algo, perdón, algo de jaleo. Pero bueno, quiero decir, al final sí que te tienes que adaptar, es que no te queda otra. Sí, pero no hay otra solución. Es jodido, a mí tampoco me... No, porque al final, joder, lo que hablamos a veces en el vestuario es, joder, me voy a poner 3:30, aunque coincidan partidos a la misma hora, si al final a nosotros nos ve la gente de Lugo, o sea, no va a ver alguien de Castellón, claro, alguien de Algeciras, no va a ver un partido. Entonces, pues bueno, pero ya te digo, al final como pues hacen lo que quieren, no tienen en cuenta a los clubs, porque se está viendo que ha habido quejas y aún así siguen poniendo a clubs mismos horarios, pues bueno, ahí nosotros ni pinchamos ni cortamos. Al margen de la actuación, gastronómicamente, Galicia y el País Vasco, más o menos, ahí estamos, ¿no? Tampoco te estamos tratando mal, ¿no? No, la verdad que eso, mira, los tres partidos de sanción me vino bien para meterme algún capricho que no había podido antes, pero sí, la verdad que aquí, si no es pulpo, bueno, todo, pescado, marisco, chuletón, buen vino, o sea que solo hace falta acabar bien el año en junio y bueno. Pero sí, la verdad que muy bien. Eso te iba a decir. Yo te iba a decir uno o varios. Varios, seguramente. Bueno, pues de aquí hemos llegado. No sé, lánzale un mensaje a la afición si quieres, si te apetece, utilizando los micrófonos de Sir Radio. Nos vamos. Pues nada, que sigan con nosotros apoyándonos, que desde dentro lo notamos, estamos muy agradecidos a ellos, que sigan con el equipo sobre todo, que no duden de nosotros porque se está viendo que somos muy sacrificados, que todos los partidos nos vaciamos y que, bueno, gracias a ellos también el equipo está bien y que todos juntos es más fácil y, bueno, ojalá sea todo un año bueno para todos, pero que esto es largo, con paciencia y que, bueno, que luego este año va a dar mucha guerra. Pues oye, muchísimas gracias por estar con nos, por compartir con nos este tiempo en Sir Radio. Y agradecerche a tu presencia y sobre todo que continúes na boa forma que estás facendo. Gracias. No, gracias a vosotros, hombre. Nos vámonos, recorden todos o Anxo Carro, o domingo ás 3:30, nos volvemos o próximo xoves. Temos un espía situado aí detrás, un espía de amarillo que vai pagar unha cerveza ahora mismo en canto pechemos. Vémonos no 107.4. Saúdos.